líder de la coalición cívica ARI, Elisa Carrió. Yo no soy presidente de partido, yo no tengo un solo cargo partidario, no tengo un cargo en comisión, soy solo una diputada nacional que quiere defender al pueblo de la nación y que quiere defender al pueblo de la nación cualquiera sea su ideología. Porque la verdad es que cuando la miseria llega, no pregunta si es radical o es macrista. Llega, y llega para quedarse. Como la situación del país es muy difícil y a mí me duele la humanidad y además no soy hoy candidata a presidente, voy a tratar de ser lo más precisa y más clara para que nadie me malinterprete y sobre todo me interprete. Nadie está autorizado, lo hablamos. Yo la verdad que estoy en representación del presidente de mi partido, que es Pablo Hacking, a quien agradezco que haya delegado esto. Estoy en presencia de Maxi Ferrero, que es el presidente de mi partido de la Chocada. Y de Fernando Sánchez, que es el que me salva las papas, porque si no, yo estaría perdida en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que, gracias por esa delegación, decirles que yo voy a respetar, no a los dirigentes, porque no representan la voluntad democrática de los partidos. Voy a respetar lo que decidan las asambleas partidarias de cada uno de los partidos de UNE. Y para eso vamos a esperar al año que viene. En segundo lugar, que voy a trabajar incansablemente. Primero, por colaborar para que... Yo quiero desde el corazón decir, es la primera vez que siento que el futuro gobierno de la ciudad va a ser de UNE. Lo siento, lo sé. Yo nunca he podido ser candidata a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque vengo del norte, vengo del Chaco, y me juré siempre defender a todo el pueblo de la nación y no cambiarme a capital y no ser jefe de gobierno del distrito más rico, porque yo todavía, y aunque a veces mi pueblo no haya entendido, me debo también al norte del país. Por eso me gusta ser diputada y no me gusta ser candidata a senadora. Y en tercer lugar, decirles a todos, a Martín, a Roy, a Fernando, estoy eligiendo, además, con estos nombres, que los voy a acompañar por toda la ciudad de Buenos Aires para que un gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y por último, para que también les quede claro a todos los que me acusan de estar con Macri, de estar con esto, soy la única dirigente que nunca ha hablado de todos acá. ¿Está? Pero estoy dispuesta a hacer lo necesario para que haya república, y la república es de toda una nación, en base a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. No somos nosotros los que hemos denunciado al pueblo. Somos nosotros los que vamos a denunciar, fuera de UNE y dentro de UNE, a los que cometan delitos. No se equivoquen. Nadie me va a correr por izquierda. ¿Entendieron? Nadie, porque si no, miren mis votos en la Cámara de Diputados de la Nación. A ver quién votó los plenos poderes a caballo y después hablamos. No me corran por izquierda. Se los dije a los kirchneristas, son una banda de ladrones. No me corran por izquierda. ¿Verdad? Se lo digo a esta alianza de decentes. No me corran por izquierda. Y se los digo. Así que feliz... Feliz de poder acompañar a una nueva generación, feliz de poder decir lo que yo siento. Ustedes van a encontrar un enfán terrible acá, ya una señora grande. Pero voy a ayudar en cada lugar del país para derrotar al PJ oligárquico de corruptos. Muchas gracias.